Buenos días, amigos de la República, que ya se están conectando a esta transmisión. Estamos en el distrito de La Victoria, exactamente en la avenida México, con el cruce con la calle Juan Castro. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta madrugada? Pues a las 5:30 aproximadamente, según información de la Policía Nacional del Perú, una explosión en este grifo ubicado aquí en La Victoria ha dejado a dos heridos y una vivienda afectada. Los trabajadores ya han sido evacuados al hospital Almenara por quemaduras en la espalda. Estas personas, según la información que hemos podido recopilar, estaban realizando mantenimiento precisamente en la zona que ustedes están observando en sus pantallas, un mantenimiento a los galones de GLP y GNB, que es la información que un poco nos compartían también algunas de las personas que han estado aquí presentes. Estos dos trabajadores, según la información brindada por las autoridades, son Julio Candía Chuchón y también Marlon Cuicas Navarro. Ellos han sido ya trasladados para que puedan ser atendidos. En estos momentos, como ustedes pueden ver en pantalla, están el personal de Osinermín, que han llegado aproximadamente hace media hora para realizar las diligencias. También está parte de la Policía Nacional del Perú, exactamente la división de la Dirección de Servicio de Estado de la Policía Nacional, quienes están trabajando y realizando las investigaciones. También ha llegado hasta este punto el administrador, quien él se ha rehusado a hablar con los medios de comunicación y brindar más detalles. Él en este momento se encuentra en esta parte del grifo junto a las autoridades para que se puedan realizar las investigaciones y se conozca también cuál ha sido el verdadero origen. Esto es un poco el panorama que ya se ve a estas horas de la mañana. Repetimos, para las personas que recién se están conectando, dos heridos y una vivienda afectada es lo que ha dejado la explosión en este grifo de La Victoria, donde definitivamente se ha tenido que cerrar también para que se continúen las investigaciones. Estas dos personas ya se encuentran atendidas por los profesionales de la salud. Está aquí también el coordinador de este grifo. Vamos a ver si es que de repente nos puede algo dar un tipo de declaraciones. Buenos días, estamos en vivo para la República. Usted, que es el coordinador, que nos comentaba hace un momento que recién llegaba también y se enteraba un poco del panorama que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que le han podido comentar de repente? No, recién estoy investigando adentro, no sé nada. ¿Usted conocía a estos dos trabajadores que han resultado afectados? Estamos hablando de Julio y de Marlon. A Julio sí, es un trabajador de aquí. A Marlon no, creo que es un taxista que estaba por aquí fuera. Ellos estaban realizando mantenimiento, ¿verdad? En esa zona de los balones. No, las dos personas que están conectadas no son parte de la empresa que han estado haciendo mantenimiento. Ok. Y ya saben, se están siendo atendidos, ¿verdad? Esta es la información que también nos ha podido compartir la policía. Me imagino que sí, porque ha salido una. ¿Ustedes como grifo tenían las medidas ante este posible caso, situaciones, estas emergencias? Claro, todo está señalizado, hay extintores. Por eso justamente que no ha pasado nada, ¿no? A mayores, solamente había una explosión de fuego y se ha podido apagar rápidamente, nada más. ¿Cuentan también dos aquí con las medidas de primeros auxilios de repente ante este tipo de casos? O sea, ¿están preparados? Es lo importante que tiene que saber. Sí, los nocheros saben prácticamente qué hacer. Y bueno, menos mal ha sido a las 5 de la mañana que no ha ocurrido, ¿no? Como le digo, no ha pasado nada mayor. Todo está tranquilo ahorita, solamente son daños materiales y no es tan grave, ¿no? Solamente es fuego que ha explotado y con la misma se ha apagado. ¿No sabe usted cuál es la situación en estos momentos de las personas heridas? No me han informado. ¿No sabe si es de gravedad o de repente son lesiones leves? No me han informado nada todavía. Asumo que el grifo sí se va a hacer cargo de estas personas. Claro que sí. Así es. Okay, entonces, para corroborar, señor, ¿Julio era trabajador de aquí? Julio sí. ¿El señor Marlon Cuicas Navarro? Dicen que ha sido un taxista que ha venido al baño nada más y se estaba lavando. ¿Quién también ha sido afectado? ¿Hay un tercer herido más o solamente son dos esas personas que lo tienen? Solamente son los dos personas que se han ido a atender. ¿Y Julio sí estaba haciendo mantenimiento o estaba por esa zona? No, Julio es el que trabaja en la noche ahí agarrando máquinas. Parece que ha estado por aquí cerca nada más.
Y ha resultado afectado. Ok, muchísimas. ¿Su nombre, disculpe? Rafael. Ok, muchísimas gracias. Bien, hemos tenido entonces las declaraciones del coordinador del grifo, Rafael, quien nos ha podido también ampliar un poco más la información y tallar qué es lo que va a realizar el grifo que se encuentra aquí en la avenida México, en el cruce de Juan Castro en La Victoria. Esta es la información que podemos compartirla a estas horas de la mañana. Todavía se siguen realizando las diligencias. Vamos a mostrarles también, ya para culminar esta transmisión, esta vivienda que ha sido afectada. Las lunas se terminaron por quebrar tras el impacto de esta explosión. Hablamos con un vecino y nos comentó que habían sido dos explosiones continuas. Esto ha generado que obviamente la vivienda aledaña que ustedes están viendo en pantallas también terminaran dañadas, ¿no? Las lunas del segundo y del tercer piso, como pueden ver ustedes en imágenes, se rompieron tras este impacto que hubo en esta explosión aquí en el grifo de La Victoria. Vamos a seguir observando parte de las diligencias que se está realizando por parte de la policía y también por los Indermín, como ustedes lo están viendo en pantallas, y vamos a ampliar la información a través de nuestras multiplataformas. Informó para ustedes Rosario Rojas, y recuerden que cualquier denuncia pueden hacernos llegar a nuestro WhatsApp 941-6-0. Que tengan buen día.